no es eso, sino que dependiendo de la distancia, el B-side te lo cambia, ¿sabes? A lo mejor el ángulo es peor todavía. Es muy raro, sí. Irán a Battlefield a lo mejor, no lo sé. Parece que van a campo. Creo que el primer banner fue Battlefield. Se saludan. Fustador se queda un poco colgado. Bueno, y comienza este set. El set de ronda 4. A ver qué tal. No, perdón, de ronda 3, perdón, fallo mío. Carlos, castea tú. Bueno, Rob parece que no, el equipo rojo no ha recibido apenas daño. No, está bien, voy. Ahí tiene Kao cargado. Me tengo que ir porque tendrá Joel a castellar, así que bueno, voy a jugar. Vale, pues me dejan solo, yo contra el mundo. Bueno, y ese primer stock que le ha quitado con un going feo de parte de Rob. Y ahora veremos a ver si levantan cabeza el equipo azul. Parece que sacar el Little Mac aquí ha sido un poco nefasto, ha habido dos gimpeos. Sacar el Little Mac siempre es nefasto, no está teniendo mucho cuidado Bertufag a la hora de comerse esos gimpeos. Basura de combo de rock. La partida ya está prácticamente hecha para el equipo rojo. Básicamente. Han habido dos kills, no les ha dado respiro. Se acaban de llevar el primer stock de Paluten, después de quedar otro de estos stock y te mata uno. Vale, idea por parte de Rob. Bueno, a ver, todo nos está dicho, son cuatro vidas igualmente, pero Little Man tiene el caos. Efectivamente, lo que mejor es. Que ahora ya por su vez al que va, lo gasta ahora y si lo pierde no lo va a poder volver a cargar. No, si hace daño y no lo tocan, se carga. Pero está en 108, no sé si vaya a durar. ¡Oh! Caos, pero no consigue matarlo. Incluso no podría matarlo con unos pros y se pasa el tío de Rossi. Bueno, ahí Besai ahí por parte del internet. Veremos. Eso parece ya tú. Oh, bueno, de nuevo agua para el combate. Coge vidas compartidas. Ahora bueno, se puede tener otro combate. Ahora veremos si consigue. Puta peonza. La peonza se ha dado un asco, ¿no? Está mal hecha. O sea, es que la peonza está mal hecha. Tiene giros raros. Bueno, pierde la primera, pierde Palutena. ¿Cómo se llama? Oh, no tiene salto. Adiós, Little Mac. Y ahora está Ganondorf contra el mundo. Tres Ganondorf vidas. A 114 contra el mundo, que es verdad que Ganondorf 114 es 0, ¿te imaginas? No 0 no, pero sí, es verdad que... Bueno, ya está, eso ya no vuelve. ¡El Sniper! ¡Qué te sniper! Pero Tralo, ¿qué te pasa hoy? Bastándole respeto a todo el mundo. Aquí vemos el sniper total de... ¡Chacho! ¡Qué pasada, loco! Smash por equipo. Sniper total, aquí por parte de Tralos. Ahí está, me ha hablado bien, Liz. Pero Tino, ahí está, me ha hablado bien, por favor. Tino siempre tan cachondo. Bueno, volvemos al resultado, a lo práctico. Bra y Tralos ganan ahora mismo por un punto este set. Brando se está regocijando el dinero que va a ganar por ti gracias al carrito de Tralo. Brandon, te están llamando interesado. Te están diciendo que eres un interesado. Brandon, ¿no te puedes levantar medio del set? ¿Quién está diciendo? Yo. Yo. Ah, vale, tranquilo, hermano. Bertupá banea pueblo. Creo que es la peor decisión por parte de Yoto, ya que ellos buscan esos kills, ese kill, ya que buscan que sea más liso. No, y aparte de eso, no, es más vil, es más corto por los lados y es donde más matan los otros personajes. Si te van, o sea, Ganondorf y Little Man, yo creo que es interesante más ir a destino a vuelo, porque si no, no suele volar, más o menos, pero en campo Dream, que van a hacer su cuenta, pues. Por eso, lo lógico sería ir a pueblo o bueno, a destino. En verdad, campo les hundiría si Bertupac fuera ahora de repente otro mundo y hayas visto la combo esta de Little Man que es en el borde de una plataforma de campo Dream. Ya, o sea, multi-jam, y empieza a hacer el multi-jam finish, entonces se cae de la plataforma y lo cancela. Y si Saint-D rompe el escudo. Sí, lo he visto. A no ser que se quede. Pero lo puedes hacer en cualquier borde, ¿eh?
Si te levantas, o sea, tú solo puedes hacer frame. Te levantas en frame. O sea, levantas y frame. Como sentías sale a frame mul, lo haces. Y si tienes un poco el escudo tocado, lo rompes. Sí, pero. No sé, en borde me parece complicado. Es lo mismo que una plataforma. Sí, pero. Bueno, parece que el asustador cambia a Falcon. Y Vertupac cambia. Ahí combo de Ultrow, no le deja hacer el dive. Ahí, hay un fast fall. Intento un poco. Uy, ese. Bueno, parece que los compases de esta partida la está llevando un poco mejor el equipo de Vertupac. Un intento ahí de buen más, pero muy bien leído. Claro, por... ligeramente camina para el equipo azul. Bueno, la está llevando mejor que antes. Eso que antes no la vi desde el principio y simplemente vi ahí esto por básicamente, el Little Mac murió muy fuerte. Bueno, intenta ahí otro sniper, el señor Tralos. Intenta ahí, no, intenta con el Choripán. Con el Choripán. Se llama ahí, mantenido durante el rato. Uy, ahí. Si hubiera sido un poquito más paciente. Uy, un side billing que se lleva Rom. Atravesó el escudo. O sea, en plan. La hitbox era. Palutena en escudo y después por detrás. Claro, pero eso es normal. El ataque es más grande de lo que marca, o sea. Sobre todo el último. No, a ver, no es normal. Está mal hecho, pero no es normal en este juego. Este juego está pensando que las cosas estén mal hechas. Entonces. Uy. Meteórico para un spike. No. O sea, ahora. Uy, buen ese back throw. Ese back. ¿Para qué? ¡Uf! ¡Uf! Pero madre mía, Gim City. Pero ha sido un spike poco producente. No es lo mismo quitar una vida a 25% que quitarla a 80%. Ya. A 100, que es el caso de Palutena. Ahora son 3 vidas contra 4 y ambos son vidas frescas. Bueno, va más encaminado para el equipo azul, pero. Puede pasar cualquier cosa, no es una ventaja horrible. Se puede, Jason Out en pantalla de milagro. La partida más. Está buscando un knocking feo. Unas presiones muy brutas. No consigue castigar el Chief Cloud y lo castigan a él, una vez más y muere. Qué pena ese no castigo. Y ahora básicamente van un medio de vida. Está viendo ahora donde tenemos cargando el FMA y nosotros. Está llegando a otro lado. Está empleando un compañero. Uff, eso podía haber sido un cross limit ahí en camino y el stock bonito que hubiera sacado. Ese saca de escudo, pero no se lo lleva. ¡Es el más! Pero no se lo lleva. Por parte de Tralo, consigue sobrevivir. No, intenta ahí otro golpeo muy hard, pero. Esa rodilla ahí. Se lleva con un throw, se queda sin vida y tiene que tirar de vida por partida. ¿Qué es lo que hace? Bueno, una vida, pero Palutena tiene 130 y Cloud tiene. Una vida. No debería tener problema, pero. Yo creo que puede. Sí, podría llevarse. Ahora sí, tópida. Ahora repito, no te empates y su milagro, que es el primer milagro del día, se puede. Confiemos en Tralo. Pues eso podría haberle costado. Pero haber sido una banqueta y ya dijo. Exacto. Cross tiene ahora. Cross Tralo tiene que jugar muy defensivo ahora. Tiene que. Pero estamos aquí siendo con todo. Con un Claw, ¿sabe? Que un Claw es. Claw y un Falcon. Un Falcon, ¿sabe? Que es un Rusher y. Bueno, sigue aumentando porcentaje, buena manera de tal. La magia de la peonza, tío. Se están poniendo nerviosos, estoy viendo que se están poniendo nerviosos. Están tragando mucho daño y no debería. Lleva un rato sin tocarlo ya, Tralo. Ahí, pues, por contador le toca un poco. La peonza. ¿Qué hace? ¡La crossada! ¡Fuera de combate! Bueno, ahora a ver tu pack está solo ante el peligro. Tiene que ese no límite. Madre mía. Pierde su única, su probablemente única oportunidad de llevarse atrás rápidamente. Bueno, no quiero decir nada, no, o sea, puede llevarse de otro ataque, pero es verdad que ahora mismo tiene que currárselo mucho. Se lo puede llevar, pero no es lo mismo que voy a ti, Cyper, ¿sabes? Pero no he entendido muy bien ese. No he entendido muy bien ese Besai. Se marcó un YOLO, tío. A ver, pero un YOLO en esas situaciones tiene dos vidas y está bien, vale. Mira, puede que vuelva a cargar otra vez el límite, pero yo estoy viendo que si le agarra. Si le agarra, esto es. Le cortó el pelillo. Un FM se lo lleva a pesar del YOLO side beat.
Bueno, Vertupac. No, sí, me lo supongo, porque encima hace, o sea, en plan, hace el 6-6 en vez de ir. Vertupac carrilea un poco la partida y deja esto en un 1-1. Smash por equipo. Y bueno, esto ahora se lo puede llevar cualquiera. Es un, tiene el baneo de Bray y Tralos, pero no está todo dicho. La G funciona muy bien. ¿Tú crees que cambien ahora de main? No creo. ¿Tú crees que Tralos diga en mana? No, Tralos, yo, si fuera Tralos, me quedaría con Tralos. Me quedaría Tralos. Bueno, me haría eso. Y pasaría Brandon a. Pues pasarían, tirarían de main. Sí, y a Brandon le ha pegado un ataque de autismo y se ha tenido que cambiar de silla. Pero, o sea, ¿por qué se cambia de silla? Y bueno, ahora Brandon ve que su dinero peligra y entonces tira de mes. Veremos a ver qué banea Vertupac y Justador y qué van a, qué elegirán ahora Tralos y tal. No se te ve. Ahora sí, estás todo guapo. Yo siempre soy guapo, en verdad, ¿no? La animación está súper chula, tío. Sí. Bueno, parece que han ido a destino. Una pista que a priori. Bueno, perdón, a destino no, a campo. Parece que a priori es una pista que le viene bien tanto a Fox como. Bueno, yo creo que hay todos los personajes que hay tienen algún tipo de ventaja al campo. La más destacada es la de Cloud, obviamente. Madre mía, qué balanceado está este juego. ¿Cómo piensa Sakurai las cosas? Vamos a meter DLC, pero bien hechos. No, que coño, mal hechos. Que la gente nos pague porque están todos rotos y ya está. Suficiente. Bueno, ahí está en primer time win de la partida, pero no consigue castigar ni No ha sido suficiente. Ahí mantiene muy bien. Ahí se va ahí al bye. Ya va ahí de. El dash que lo para todo. Bayonetta no se ha tocado apenas. Le corta el dire de Cloud con el Roma de Fox. Pero madre mía. Y a base de bombeo, te quito el stop. Pues nada, los wild de Cloud ahí a los. Mi hipo de esto también. Qué guapo, tío. Mi hipo de esta tendencia que golpea a los dos personajes. Bueno, esto no. Está visto que el control de Tralos sobre la partida está siendo muy, muy bruto. Tralos, es que se está haciendo la partida prácticamente Tralos. Sí. Que jugó contra un Bayonetta, pues más ahí. Darle uno, pero no lo sé, está muy complicada ahora esto para el equipo azul. Porque Bayonetta tiene 17%. Eso es un tanqueo de vida. ¡Oh! Pero Brandon consigue. El Fight. No, el Saint Spike. Saint Spike. Y no volvió Cloud con el límite. Bueno, esto ya son 3 vidas contra 6 y la. Vale, consigue este Spike. El escudo. La casito. Bayonetta está en su salsa ahí, no tiene ningún problema. Siente que nada puede con ella. Bueno, pierde el primer stock. Se lleva Fox a 150. Y el juego releable. Está en Twitch ahí. Al 36, que no se puede dar los conundes, ma. Pero no, ¿por qué falta el respeto de esta manera? Nah, 5 vidas contra 2. Es el Kim City, tío. Como el Kim City tiene que matar el respeto a la gente. Esto es feo. Lo siento por el equipo de Vertupac Ajustador, pero. Esto ya está hecho para el equipo. Lamentablemente, los main han hecho el efecto poderoso. Es que, no, lógico y normal, para eso son los main, ¿sabes? No. Venga, es un poco bueno el equipo azul, pero. El error sigue teniendo Mickey. Me va a obligar a gastar, ¿no? Bueno, y Glow acaba de eso y ahora Falcon contra 5 vidas, ni más ni menos. Falcon se centra contra 5 vidas y una mayor. Vale. No, bien, no. Está mal. Yo creo que lo, o sea, yo creo que tanto Bayonetta como Fox son matchups muy buenas de ahí. Oye, sí. Tanto Bayonetta como Fox son malas matchups. Sí, ambas son horribles. Bueno, esto era claro. Y ya está, tenemos a, como ganador a Brandon y el y Tralos, que hoy Brandon está. Brandon ve su pasta más cerca. Brandon hablando como un barrio bajero.